cuando él, cuando yo veía el monturro asado que tenía que poner la sal, él se metía las manos en la sal. Decía para estar un trompillo a las manos. Ya, que uno que tiene una cortada, que yo ponía un punto sal con la estrella, y el hombre como cuando la que tenía aquí, metía las manos enterrando sal, hasta se lo durmiera, metía las manos enterrando sal, hasta se lo durmiera, metía las manos enterrando sal, hasta se lo durmiera. La mano, teníamos nosotros la mano, quiere decir que para meterle mano al cabo tenía que mear la mano. Mirate las manos y a la flote, a la banda, y date el rumbre en las manos, ¿no? Hacete la mano. Pero este lomo se junta con el de allá, lo que pasa es que donde está la sombra pertenece el barranco para allá, y donde no hay sombra pertenece el barranco para acá. ¿Esto era? ¿Lomo? Esa es la montaña de Pajarito. ¿De Pajarito? De Pajarito, hermano. Entonces lo compraron los dos hermanos. Tío mío y tal, entonces ellos partieron después, una ciudad acá, mi abuelo no tenía, no, nada más no vive nadie de la porque ya se han ido abajo, eso, el que vive al lado de mi casa, aquellos vecinos que tengo allá en mi casa, hasta las palmeras, aquellos eran los que vivían ahí, bueno, ahí también vivió mi abuelo, ahí hacía el queso y todas esas cosas, ¿no? Pero la casa, las bocas, ¿sí? Es ahí dentro, ¿no? Los nombres de... Sí, los nombres, no, pero aquella gente... ¿De la sombra de la casa? Que llama la casa del diablo. Entonces, allí había un hombre que era patrón y dueño de un par de barcos. Ese se ahogó de la abuela. En una mano, la casa de aquí al fondo, ya estaba él y otro chico joven. El chico llegó a tierra y encontraron a ese chico metido en una talija de entre dos piedras. Entonces, lo recogieron y lo llevaron a la enfermería. Y el patrón apareció también, pero ahogado. Este pobre hombre se enterró con una manta. Algunos decían el mal tiempo pasó por donde estábamos nosotros. Ni apareció más ningún cacho de la lancha. Y había dos pastores y se les perdió una cabra mermeja. Por hecho hay una cabra que se llama pipana, mermeja, o negra o blanca, ¿verdad? Ah, se llama... En la nueva, en la montaña del Palmito y el Rico Puerto. Ahora también, por aquí para allá hay muchos sitios que le llaman era la Ya, después la Piedra del Miedo, después la era la Cruz, la Fuente, antes llegando a estar en la casa del Lejos. Sí, 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 pero este lomo se junta con el de allá, lo que pasa es que donde está, hasta la presa. Donde está la sombra pertenece el barranco para allá, y donde no hay sombra pertenece el barranco para acá. Algunos decían el mal tiempo pasó por donde estábamos nosotros, ni apareció más ningún cacho de la lancha. Sí, pues mira, estamos nosotros frente al cacho de la guaña. Sí, el punto mío. Nosotros terminamos allá, mira, nosotros terminamos allá, mira. Lo estuvo pensando mucho rato, dice él que la perrita miraba para él. Y Marcial le preguntaba a la perrita, ¿quién tú has pasado la nariz, la boca, la nariz a la mayor? Sí, Marcial, tú. Pero pues no se lo decía la perra, sino que se lo decía él mismo. Con la con los pasajeros ahí en el pantalón más despacio, muy bien.
¿Su nombre cómo es? Amigo, Antonio Hernández, está bien para ti. ¿Su nombre cómo es? Pedro Romero León, su Cristian. Empezó a entrar viento por su oeste, cada vez poco más fuerte, y escondíamos. ¿A qué hora le hicieron, sabes? Yo lo puse en la radio y todo y no... No, ¿verdad? Iba a 200 y no sé cuántos kilómetros. Era para no ver escapado nada. Aquella noche antes no habíamos dormido ninguno. Esa noche tampoco dormimos, pero esa noche ya no dormimos. Íbamos al garete y cada vez más. Íbamos al garete y cada vez más. Porque León. Y vino y se abrazó a mí. Es amigo mío. Y él, llorando. Ese señor se quedó desde el frío del mato. El mato que estaba bajo la casa. Algo, ¿no? Pero le dije, bueno, ¿qué pasó, Marcia? De contra, que gracias que todos los del barrio escapemos. Thank you.